Ok, hoy le voy a explicar paso a paso dos fundamentos: el voleo y la recepción. El primer fundamento que vamos a trabajar hoy es la recepción o golpeo de antebrazos. Primero, si el profesor le dice posición inicial, las piernas, aducción de pierna, o abro las piernas un poquito, flexiono la rodilla, extiendo los brazos. Luego, el izquierdo va sobre el derecho. Y esta es la posición inicial. ¿Ok? Repito. Las piernas abiertas. ¿Ok? Flexión de rodilla. Extensión de brazos. Mano izquierda en la derecha. Encima. Y sería de esta forma. Uno, dos. Uno, dos. ¿Ok? Es el primer ejercicio de asimilación del en la sección. El segundo ejercicio que yo puedo practicar, después que yo domino ese, lo voy a hacer con desplazamiento. Al frente, atrás, izquierda, derecha. Nuevamente, posición inicial, la que ya el profesor me enseñó en el primer ejercicio. Pierna abierta, brazo extendido, izquierda encima, al frente. Uno, dos, golpeo. Uno, dos, golpeo. Uno, dos, me estoy desplazando. ¿Ok? Hago este movimiento, ¿ves? Flexión y extensión. Para el golpeo con antebrazo de la bola. El siguiente ejercicio, nuevamente yo adopto la posición inicial, es por donde tenemos que empezar siempre, posición inicial, ¿ok? Yo voy a trabajar con la bola porque yo necesito dar los golpeos con el antebrazo aquí. Entonces yo lo hago de una forma lenta. Yo hago mi posición inicial, tengo la bola aquí, lanzo la pelota y hago un golpeo y la atrapo. Uno, lanzo la pelota, hago un golpeo y la atrapo. Dos, lanzo y atrapo. Lanzo y atrapo. ¿Ok? Lanzo y atrapo. Sencillo. ¿Ok? El cuarto ejercicio. Nuevamente la posición inicial. ¿Ok? Lanzo la pelota al piso y hago un golpeo. Lanzo la pelota al piso y hago un golpeo. La agarro, la atrapo. No hago esto. No, yo no estoy haciendo eso. Estoy enseñando un ejercicio fácil. Esa es la recepción. Recordar. Posición inicial de la recepción. Esta es la posición inicial de la recepción. ¿Ok? Partan siempre de ahí. Segundo ejercicio, segunda técnica, el voleo. ¿Ok? Posición inicial del voleo. ¿Ok? Yo soy el colocador del partido, el que voy a colocar a mi compañero. ¿Ok? Yo, posición inicial, de esta forma. Si la bola viene, coloco mis brazos al frente. Miren mis brazos cómo están colocados. Es un ejercicio. Entonces yo hago flexión y extensión. Hago flexión, doblo la rodilla y al mismo tiempo bajo los brazos porque la bola llega y me impulso. Uno, dos, tres. Yo puedo bolear de esta forma, lateral izquierda, lateral derecha. La posición inicial es muy importante. Si usted me está haciendo esto, se para firme. No, yo tengo que colocarme en la posición inicial y ver, me voy a evaluar, profesor, la flexión de las rodillas y la flexión de los brazos al mismo tiempo. Entonces yo haría esto. Flexión y extensión. Miren, flexión y extensión. No atrás ni arriba, al frente. ¿Ok? Tercer ejercicio. En la misma posición inicial, pero lo voy a hacer con la bola. Aquí, la misma posición inicial, entonces yo hago flexión y extensión. Flexión y extensión. Flexión y extensión. No lanzo la bola. Y el cuarto ejercicio, ¿verdad? De esto, es ahora sí, yo voy a cargar la bola. Posición de la mano, ¿cómo la agarro? Los dedos. La posición de la mano es un forma de triángulo y yo pongo la aquí hacia arriba y hago 1, 2, 3, 4, 5. Yo no necesito tirar la bola arriba, ahí mismito, porque la bola regresa a mí, la posición de las manos. Profe, voy a almorzar. ¿Ok? ¿Listo? Sería. Digo, voy a cenar, profe. 2, 3. Ya era bestia.
Ahora, el último ejercicio sería una posición inicial diferente. Pie izquierdo al frente, si está izquierdo, o pie derecho al frente, si está derecho. ¿Ok? Yo lo voy a hacer con izquierda. ¿Ok? La posición es esta. Agarro la bola como se agarra, la pongo al frente, ¿ok? Y hago el ejercicio de asimilación. Uno, dos, tres. Extensión, flexión y extensión. Flexiono también la rodilla y extiendo. ¿Ok? Eso si la bola viene aquí, yo voleo al frente. Esos cinco ejercicios de recepción, de voleo y cuatro de recepción. Inicien, cuando el profesor le va a poner la prueba, iniciamos con la posición inicial. Lo primero que tenemos que adoptar es estos dos fundamentos. Posición inicial, luego el agarre de la pelota, luego la ejecución. Esos son esos tres pasos. ¿Ok? Bye. Saludos, nos vemos. Chao. Cuida. Chao. Bien, bien hecho todos. Ah, antes que se corte, habilite un espacio para que pueda verle yo la parte inferior, ¿ok? Profe, pero si son...